Yo lo fui a dejar al metro a las 6:30 de la mañana. Él estaba de terno, impecable, precioso. Lo último que me dice, me da un beso sobre la cabeza y me dice: "Mamá, te amo". Y se baja y eso es lo último que yo escucho de él. El 10 de octubre del 2017, yo había invitado a Andrés a la casa de mi mamá en San Bernardo a ver el partido Chile-Brasil. Andrés alcanzó a escribirme afuera por WhatsApp: "Papá, estoy afuera, ábreme". Yo le pedí a mi mamá que fuera porque justo me entró una llamada. Sentí unos golpes en el portón. Dije: "Qué extraño". Salí y mi mamá me grita: "Hirieron al niño". Yo salí corriendo, estaba descalzo incluso. Y veo al Andrés tendido en el suelo con un caballero que le tenía una camiseta acá en el costado donde estaba sangrando, y veo al Andrés inconsciente. Yo empiezo a gritar y pido que me pasen un auto para llevar a Andrés al hospital. Una vecina presta su camioneta y lo llevamos al hospital inmediatamente. Lo entramos en urgencia y yo ingenuamente, yo no soy médico como Claudia, y yo creí: "Ya, ok, está grave", pero como respiraba, dije: "Se va a salvar". Yo trabajo todo el día y en horas de la tarde me avisan de que él está herido grave en el hospital de San Bernardo. Entonces yo llego al hospital. Por ser médico me dejan entrar a pabellón. Bueno, yo creo que la idea del doctor era que yo me despidiera de mi hijo, porque una herida tan grave, una herida penetrante cardíaca, las personas fallecen en la calle, en el lugar del hecho. Y yo le pido que me deje entrar a verlo. Nos advierte de lo doloroso que es, porque estaba abierto, su pecho estaba completamente abierto. Pero entrar a verlo y darle un beso. Después baja a la UTI y ahí nos dicen que tiene un 1% de probabilidad de sobrevivencia. Tú fantaseas y oras y le pides a Dios que suceda un milagro. Pero no sucedió. Andrés murió. Andrés tenía 19 años al momento de que fue asesinado. Su asesino es un joven de 16 años y quiso robarle el celular. Yo soy una persona de fe. Cada vez que salía el médico nos daba un pronóstico más ominoso. Uno se va preparando. Yo fui al Santísimo, que está en el Hospital Parroquial de San Bernardo, y le entregué a mi hijo a Dios. Le dije: "Señor, este hijo me lo diste tú, es tuyo. Si tú quieres llevártelo, llévatelo, pero tienes que darnos la fuerza para soportar". Y el problema de todo esto es que no solo te matan a un hijo, sino además después te enfrentas con un sistema legal que protege y ampara a los jóvenes infractores de ley, como se le llama. Ni siquiera se le puede llamar asesino, sino es un joven infractor de ley. Y tú te pillas con que todo está en contra. Todos son derechos para el asesino. De partida el Estado le pone un defensor. El fiscal no es nuestro, el fiscal supuestamente es neutro. Entonces, él tiene un abogado que pagamos todos con nuestros impuestos y las víctimas no tenemos nada, porque nosotros no queremos venganza. Nosotros queremos justicia para Andrés Felipe. Queremos que el responsable de la muerte de nuestro hijo lo pague. Y como la sociedad lo ha determinado, con una pena. Que el Estado a nosotros, a las víctimas de los jóvenes delincuentes, no nos da nada. Nadie nos pregunta nada de cómo estamos. No tenemos apoyo emocional, psicológico, porque eso está enfocado en la gente de bajos recursos. Nosotros no, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando, tenemos que seguir moviéndonos, viviendo con este dolor el resto de la vida. Todos los días uno despierta y lo primero que piensas es en el hijo que se te fue. Nosotros queremos ofrecer este testimonio porque sabemos que hay más familias como nosotros y que esto sirva para crear conciencia.
que también nosotros existimos, las víctimas de los jóvenes delincuentes, somos los padres o las familias de sus víctimas. Mira, uno llora todos los días. Yo me acostumbré ahora a llorar en la ducha, en la mañana. Me pego mi primera llorada por Andrés. Y en la noche, cuando estoy haciendo las oraciones, también uno termina llorando porque se acuerda de él. Esto es algo que vamos a llevar como una carga toda la vida. Y muchas veces uno cree que es insuperable. Nosotros, gracias a Dios, somos creyentes, somos cristianos. Además tenemos otra hija. Tampoco podemos dejarnos, claro, morir porque tenemos otra hija. Mira, mucha gente nos ha dicho, nosotros no vamos a recuperar a Andrés. La legislación, si se modifica, no nos va a beneficiar en nuestro procedimiento con Andrés. Pero con Claudia lo hemos conversado varias veces. No queremos que otros padres estén viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros queremos que otros padres tengan más herramientas y en el mejor de los casos no les pase.